¿Quién es la persona sencilla? Es una pregunta difícil, pero que el Evangelio de este día nos ayuda a responder. Mateo 11, 25, 27. Exclama Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Es natural en todos querer comprender todo, querer entender lo que sucede. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿A qué se debe esto otro? El problema es que cuando no entendemos algo o cuando queremos entender a Dios y no lo logramos, eso nos puede llevar a dudar o a alejarnos de Dios. Lo primero que hay que recordar es: Dios se revela a la gente sencilla, no a aquella que busca tener todo controlado, a aquella que busca explicar todo. Dios ha escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. Es decir, cuando no entendemos las cosas, cuando no entendemos lo que sucede, es porque Dios quiere atraernos hacia Él, no hacia las cosas, sino hacia Él. No pretendamos entender todo para acercarnos a Dios. Es exactamente el contrario. Acercándonos a Dios es como vamos a aprender a comprender lo demás. Pudiéramos decirlo de esta manera: no busquemos los milagros del Señor, busquemos al Señor de los milagros. Es decir, no buscar entender por qué sucede esto, por qué pasó aquello. Buscar al Señor y ahí todo empezará a tener sentido. Jesús se revela entonces no a los que buscan explicar los milagros, sino más bien a aquel que se decide confiar en Él. La persona sencilla entonces confía en Dios, sabe de quién se ha fiado. Eso es también lo que sucede en la primera lectura de este día, Éxodo 3, en donde Moisés ve una zarza ardiendo, no entiende, pero comienza a confiar en esa voz que le llama y camina y se acerca y le escucha. La persona sencilla entonces se deja guiar, confía en aquel que le llama, le envía y a pesar de sus dudas, a pesar de sus debilidades, se deposita en las manos de Dios. Esa es la persona sencilla entonces, no la que busca tener controlado todo, sino más bien aquella que sabe que caminando junto a Dios, aunque no tenga todo controlado, sabe que está en las mejores manos. ¿Somos nosotros personas sencillas o buscamos encontrarle una explicación a todo? El Señor se revela no a los que tienen controlado todo, no a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Que el Señor te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un excelente día. Soy el Padre Sam.